Así debías gritar cuando te estaban despojando. Y te quedaste tan tranquilo. ¡Petronila! Hasta un tallito de flor aceptaste de regalo. Por favor, Juan de Dios, te quedas callado y quieto, o me veré en la obligación de pedirte que te marches. ¿No ves que la pobre criatura de la impresión ha cogido las fiebres? ¿O acaso prefieres la capellanía esa que a tu propio hijo? Vamos, hombre. Está bien. Me voy. Pero sabe de una vez que jamás me daré por vencido, lo quiera su ilustrísimo o el mismísimo papa. Esa capellanía será de nuestro hijo o no será de nadie. Así tenga que revolver todas las malditas escribanías de Arequipa buscando el acta de fundación. Como que me llamo Juan de Dios Melgar y soy católico, confeso. Ay, mijito. ¿Se siente mejor ahora? ¿Le están aliviando las ventosas? Asiento. A ver, usted Melgar, enseña a estos señoritos cómo se reza en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater Deum Omnipotente. Así que usted es titular de una capellanía. Sí, monseñor. Situada en el Valle de Majes y socorrida con 200 pesos de renta anual y 4.000 pesos de principal. Y resulta que hasta el presente no ha podido obtener el goce de ese beneficio. No, monseñor. La capellanía me fue arrebatada por don Tadeo de Bravo y Zavala, hijo del omnipotente oidor decano de Lima. ¿Insinúa usted que le ha sido arrebatada la capellanía por cuestión de influencias? Si usted me lo permite... Sí, monseñor. Por simple juego de influencias, ya que mi afortunado rival no vive siquiera en el Perú, sino en España. ¿Supone usted que un príncipe de la iglesia se ha visto, cómo diría, mezclado en esta conjura? Si usted me lo permite, sí, monseñor. ¿Supone usted demasiado joven que, digo, está próximo a la blasfemia? La verdad no es sacrílega, monseñor, ni es ofensiva. La verdad es una obligación ética. Y también la humildad y la obediencia, joven, que parecen haberlo abandonado a usted de pronto.
Simplemente por cantar algunas tonadillas patrióticas, tal vez escritas por Corbacho o por mí. Me alarma esa inclinación suya por la plebe, señor Melgar. ¿Quién le manda entonar esas cancioncillas patrióticas? Pues probablemente su conciencia, señor. Sírvase. Es inaudito. Le estaba diciendo al señor Melgar, hijita, que los artistas deben celebrar solamente la belleza. Es que probablemente para el gusto del poeta, las arequipeñas codas no alcanzamos merecimientos. ¿Piensa usted, señora, que hay pocas en el virreinato que puedan comparársela en belleza? Cate usted que hablando de semejante modo, bien puede caer en la tentación. Alude usted sin duda a mi condición de seminarista. Aludo a su condición de hombre consagrado. ¿Piensa usted que la propiedad del cielo es indiscutible? Soy un simple aspirante al celibato, Manuela. Falta un tiempo para que profese los votos.